¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto, un placer el poderlos saludar en este inicio de semana. Hoy 26 de junio del presente año 2017 se va a dar a conocer el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria, se va a dar a conocer el nuevo nombre, el nuevo extranjero que llegará para el segundo semestre del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y de igual manera para el torneo internacional, para la Copa Sudamericana, donde Liga tendrá la oportunidad de jugar su compromiso ante el Bolívar Paz. Así que acá nos encontramos desde las oficinas de Liga Deportiva Universitaria en compañía de la gente de Cibade, de toda la producción acá en Liga TV, para que va a ser precisamente el conocer el nuevo jugador que tendrá Liga Deportiva Universitaria. A ver, ya la producción me va a traer el monitor para leerlo a cada uno de ustedes. Lo estamos contactando al nuevo fichaje del Albo. Díganos, ¿será zaguero central? ¿Será delantero? ¿Será el enganche que quiere precisamente el profesor Gustavo Munúa? La expectativa está latente y ahora sí los quiero leer a cada uno de ustedes. Un abrazo a Mauricio Moya, a Anthony Gamer, a José Miguel Reynoso, a Carlos Vargas, a Fabricio Medina, a Dani Sen, José Miguel Reynoso, Paulo Dybala, Diego Barahona, Sub Cero, Roberto Arroba, Alex Quiroz, Marina Quispe, Alexander Canes, José Miguel Reynoso, José Román, Fabricio Medina, ya que en cualquier parte del mundo siempre hay un Albo. En cualquier latitud de la neta hay un hincha de Liga con la casaca blanca y la U roja en el corazón. Le mando un saludo afectuoso a Marina Quispe, Andy Balvin, a Alex Quiroz, José Miguel Reynoso, a toda la gente, a Blas Jaramillo, Andrés Molina, hola Harry, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Abrazo a toda la gente que está al pendiente de nuestro canal oficial de Liga TV. Entonces, el nuevo fichaje del Albo va a aparecer en la pantalla en cuestión de instante. Ya la producción está hablando con él, con su agente, y precisamente estamos contactando para de esta manera poder junto a él dialogar, conocer un poco más de historia profesional, adentrarnos a lo que va a ser la nueva disciplina. Un pajarito me contó que va a llegar en las próximas horas, así que atención con aquello. Ya el nuevo fichaje del Albo estará próximo a llegar en las siguientes horas al Ecuador, y de esta manera lo más probable es que con todos los papeles justos y necesarios pueda ser habilitado lo más pronto posible, y en estas 6 posibilidades que tiene para la Copa Sudamericana, para el duelo de Bolívar de la segunda semana del mes de julio, pueda ya estar en la plantilla del conjunto Merengue, al igual que Aníbal Chalá, que ya está haciendo trabajos con balón, Jonathan González, que fue habilitado. Entonces, este nuevo fichaje, sin lugar a dudas, va a estar en la nómina del conjunto de Gustavo Munúa para el duelo internacional que tendrá que mantener con el conjunto del Bolívar de La Paz. Un abrazo a Manuel Egualpa, a Ramiro Bernal, Eduardo Viedo, Lenin Pineda, David Espinosa, David Style, Diego Montalvo, Alejandro Zambrano, te saludo, 816, abrazo maestro, Alex Quiroz, David Rosero, Diego Medina. ¿Quién es el nuevo jugador de Liga? Al menos los quiero leer en qué posición. A ver, puede ser un defensa, puede ser un arquero, puede ser un mediocampista, será un delantero. ¿Quién puede ser el nuevo fichaje de Liga? Algunos me tiran varios nombres, no los voy a decir, sin embargo, quiero precisamente leerlos a cada uno de ustedes. ¿Desde qué parte nos están escribiendo en YouTube, en Liga TV? ¿Desde qué parte están compartiendo esta transmisión en vivo? Un abrazo a Pablo Ruiz, Cuenca es de Liga, créame, hace pocas semanas estuve en Cuenca y me subí a varios carritos, a varios taxis, y vaya que la mayoría era hincha de Liga. Le digo, no del Deportivo Cuenca, no, Cuenca es de Liga Deportiva Universitaria, y el día nos tocó estar en Cuenca, la lluvia caía, y en serio, ese día los cuatro ríos de Santa Ana de la ciudad de Cuenca, 3 se desbordaron, y lo que llovía, era domingo a las 10 de la mañana, era el día de la madre, y así llegó el hincha de Liga. Cuenca, la verdad es que es muy fiel a Liga Deportiva Universitaria. Saludos a la gente en Aquila, al amigo Luzuriaga, un fuerte abrazo, a Sol Raga, a Juan Francisco López, habla pelado, abrazo amigo, a Darío Zúñiga, a Manuel Hualpa, a David Rosero, Andy Balvin, José Francisco López, y toda la gente que está al pendiente de la información de Liga. En cuestión de, no sé si ustedes ya lo van a poder observar en la gráfica, yo ya lo veo, al de Liga en interna, estoy con la gente de Liga Deportiva Universidad, con la gente de la producción de Liga TV, con la gente de, y con todos los juguetes necesarios, la señal salga en óptimas condiciones para cada uno de ustedes, que puedan conocer un tantito más de las noticias exclusivas y oficiales del canal oficial de Liga, que somos un vínculo con el hincha merengue, pueda tener para de manera conocer el nuevo foráneo, el jugador de Liga Deportiva Universitaria. Reitero, estará por aterrizar en Quito las próximas horas. Abrazo a Carlos Montes de Tulcán, un saludo afectuoso desde Tulcán. Ya tengo una información, ¿puedo decirlo cuando llega?
¿Lo voy a decir o lo digo más adelante? Lo voy a decir más adelante. Me entregan el itinerario que va a llegar al país el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria. Un abrazo a Liga TV de parte de Brian Gao. Saludos, siempre los sigo. Alex Zambrano, Emilio Gómez, Goku, David Rosero, Nico de la Cruz, Juan Mora, Esteban Pazmiño, David Ma, Paulo Dybala, Sebastián Soto Salas. Bueno, absolutamente toda la gente. Saludo afectuoso. Es la madrugada. Y en Europa, en Zurich, en Suiza, y está Neto Chacón, nos está siguiendo. Momento de conocer al nuevo jugador de Liga. Señores, aquí está el nuevo zaguero central. Van a conocer ustedes del otro lado en pantalla. Me parece que ya lo están observando. Lucas de Lima, Tagliapetra, ítalo-brasileño. Nació el 5 de noviembre de 1990. Mide 1.96. Perfil derecho. Viene del fútbol de Portugal. Viene del Boavista Porto de Portugal. Y tenía contrato hasta el próximo año y lo estaban pretendiendo. Ni menos que el Sporting de Lisboa. Jugó Barcos, por ejemplo. El Fulham de la Premier League. Y el mismo Galatasaray del fútbol de Turquía. Lucas de Lima Tagliapietra. Venido a Liga. Hay muchísimos de Liga Deportiva Universitaria que lo quieren ser. Llega a la disciplina del equipo más exitoso internacional que tiene el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo le va, Lucas? Bienvenido a Liga TV, el canal oficial del Albo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer firmar contrato con la Liga, ese gran mundial medio. Es un honor. Espero darme haciendo lo trabajo que está haciendo en Portugal. Estoy muy contento e ilusionado de estar conociendo porque es un gran club. Cuando a usted lo nombraron acá de Liga Deportiva Universitaria, ¿qué le generó que le está buscando uno de los equipos más reconocidos a nivel de Sudamérica? ¿Cómo fue este vínculo para que usted pueda fichar por Liga, Lucas? Bien, yo, como sabes, estaba muchas conversas importantes de algunos equipos, pero cuando estaba escuchando la Liga, para mí fue directo, directamente ahí, que sería un honor para mí vestir la camisa. Puedo decir que estoy muy contento. Y la verdad es que acá también los hinchas de la Deportiva Universitaria se ilusionan con nuevos jugadores, con nuevos nombres, para poder llegar a superar. Seguramente usted conoce un momento muy complicado que atraviesa en la tabla de posiciones, pero que de seguro para la segunda etapa, para el segundo semestre, se tiene la expectativa de salir primero para llegar a jugar la final a final de temporada, claro está. Lucas, lo quiero hacer un tantito a usted. ¿Dónde formó futbolísticamente? Acá nosotros investigamos sobre usted. Nació en Alegrete, Brasil. Tiene un bulo italiano. Cuéntenos un tantito, por favor, mientras nos acercamos hacia la un tanto más para que el hincha de Liga lo vaya reconociendo. Bien, primero que no hablas muy bien, pero puedo tratar de explicar un poquito. Soy brasileño del sur de Brasil. Vivo acerca de Argentina, de Uruguay, la frontera con Argentina y Uruguay. Soy de Alegrete, estaba en Brasil hasta 19 años y desde al exterior. La persona que lo está grabando, ya que estamos en vivo, me indica la producción, a ver si se puede ir un poquito más atrás para que usted salga perfecto. El amigo que le está grabando con el tema del celular, me parece que ahí está bien, me indica la producción, ahí está perfecto. Le agradezco, mi querido. Bueno, Alegrete Brasil, 26 años de edad, usted fue por Juventud de Santa Cruz, Pegasus, Dacia, fue a jugar en el viejo continente, me parece que en Rumanía, entre el 2013, el 14 y 15 fue a Escocia, y desfichó por el fútbol de Portugal. ¿Es Lucas? Sí, correcto. ¿Ya? ¿Y siempre es el central usted? Sí, profesionalmente siempre es el central. Ya, en las inferiores seguramente de Juventudes se lo fue adaptando hacia posición, o fue una decisión neta particular de usted en ser un zaguero central, digo, porque tiene una altura importante para hacer defensa. Sí, es más por pista. Siempre me destaqué de los otros jugadores, entonces estaba siempre jugando de defensa. ¿Qué le genera Liga? ¿Qué genera Liga, Lucas? ¿Qué sabe de Liga Deportiva Universitaria? Bien, es un club mundialmente conocido. Yo como brasileño, sudamericano, bien, siempre he estado de ese gran club. Fuera en el exterior, de todo que hay conquistado, todos conocen ese gran club.
Usted recordará, y usted debe saber, acá en Ecuador hay muchos clubes que han participado, pero ninguno pudo ganar la Copa Libertadores o la Copa Americana o la Recopa Sudamericana. Resulta que Liga, los tres torneos tiene cuatro, porque ganó también otra Recopa. Tres le ganó a equipos brasileños. Libertadores, Sudamericana al Fluminense y la Copa al Inter de Porto Alegre. ¿Usted recuerda cuando Liga fue al Maracaná y salió campeón allá en su país? Disculpa, no comprendí. Si es que usted, Lucas, recuerda cuando Liga salió campeón allá en Brasil, cuando dio la vuelta olímpica en el Maracaná ante Fluminense y también le ganó la Recopa a Ter, que también es un equipo conocido allá. Sí, recuerdo completamente. Dar la vuelta en el Maracaná es algo que todo jugador lo debe soñar, más aún un brasileño como usted. Sí, el sueño de cualquier jugador no es para cualquier club hacer eso. Ahora, Lucas, háblenos un poquito usted en la defensa. ¿Cómo se siente? ¿Le agrada jugar con línea de cuatro, jugar con tres elementos en el bloque de defensa? ¿Cómo ha venido actuando precisamente en esta posición? Bien, los últimos años he jugado muchos partidos con diferentes tácticas. He jugado con tres defensores, he jugado en la línea de cuatro. Entonces, creo que para mí quiero adaptarme lo más rápido posible al estilo de juego. Eso. Y la verdad, Lucas, es que acá tenemos innumerables mensajes de muchísimos hinchas de Liga que es feliz con lo que va a ser arribo en las próximas horas, al fútbol ecuatoriano. Coméntenos de esto, que no deja de ser un dato menor, porque sabíamos que usted estaba pretendido por equipos grandes del fútbol europeo, como lo es el Sporting de Lisboa, allá en Polonia, como es el Fulham de Inglaterra y como es el Galatasaray. ¿Por qué se dio el vínculo a Liga y cómo, claro está, lo querían estos clubes grandes de Europa y usted vino precisamente al grande del fútbol ecuatoriano? Bien, la primera cosa es que yo estaba dando muy fuerte en Boavista, estaba dando mi mejor, no estaba pensando mucho en las otras cosas, solamente trabajando. Después estaban hablando mucho de muchas posibilidades, pero cuando tengo la liga a firmar, cuando tengo la propuesta de la liga, no estaba pensando dos veces, porque es un gran club y es un honor a firmar por ese club. ¿Cree que en Ecuador, por todo lo que le hemos dicho, es más grande de este país? ¿Usted esto lo toma como una motivación muy, pero muy grande? Sí, ciertamente. Una gran responsabilidad también. Pero estoy motivado, quiero dar mi mejor, espero que las cosas salgan bien. Ahora, Lucas, yo le quiero consultar sobre lo que ha escuchado del fútbol de acá, de Ecuador, del fútbol ecuatoriano. Ya nos habló Liga, pero ¿qué conoce acá del país? Disculpa, ¿puede repetir? Sobre su conocimiento del fútbol ecuatoriano, ¿qué conoce del balompié, del fútbol acá de Ecuador? Bien, conozco lo fútbol por los clubes que conozco, conozco algunos jugadores. Es un buen fútbol, espero adaptarme lo más posible. Lucas, le quiero leer unos datitos. Manuel Hualpa, Leonardo Buendía, Pablo Ruiz, hinchas de Liga Deportiva Universitaria, Natalie Ramón, bienvenido Lucas, suerte, éxito en Liga. ¿Qué le puede decir usted a los hinchas de Liga que se aferran a lo que usted pueda llegar a aportar en la defensa de Liga Deportiva Universitaria? ¿Qué mensaje les puede dar a todos estos hinchas que se ilusionan con su llegada? Bien, puedo decir que soy un jugador que gusta de trabajar fuerte, siempre enfocado, muy profesional. Voy a estar ciertamente dando mi mejor para adaptarme lo más rápido posible. Espero que todo ande bien para nosotros. ¿Cómo lo han las primeras horas como jugador a Lucas acá en Liga Deportiva Universitaria? El entorno, los dirigentes, su agente, ¿cómo lo han tratado a usted en las primeras horas como jugador del club?
Muy bien, no tengo la mejor tratamiento posible. Estoy contento con todo, la forma que estaba andando. Lucas, sobre esto me preguntan varios hinchas. Usted nació en Alegrete, Brasil, pero tiene un vínculo italiano. ¿A qué se debe este vínculo italiano, Lucas? Mi abuelo estaba naciendo en Portugal, después viene al Brasil. Por eso tengo dos pasaportes. Ya, y va a ser su primera experiencia, ¿no? Claro, está como jugador acá en Liga Deportiva Universitaria, fuera de Brasil, porque había actuado precisamente en Rumania, en Escocia y en Portugal. ¿Cómo le fue en Portugal, donde usted va a dar el Boavista para llegar a Liga? ¿Cómo fue en Portugal? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú andó? ¿Cómo tú jugó la cuando? Bien, el último año fue bueno, gracias a Dios, porque estaba jugando casi todos los partidos, estaba marcando algunos golos, ha hecho muchos importantes juegos por Boavista. Espero que pueda andar bien también en Gorda, de la misma forma. 1,94 o 1,96, Lucas. En lo medio, 1,95. 1,95. Correcto, correcto, Lucas. Ahora hay varios hinchas de la Deportiva Universitaria que preguntan sobre su conocimiento del equipo actual. ¿Usted sabe cómo se encuentra Liga en este momento? Sí. ¿Qué le han contado? Estaba acompañando de bola con eso la situación del club ahora. ¿Qué ha dicho su familia de llegar al país? Disculpa, ¿no? Sobre su familia, su familia, ¿qué le ha dicho? Bien, todos muy contentos por ser un club. Están todos muy contentos con eso. Llegará inicialmente con su agente en las próximas horas, después llegará su familia. ¿Cómo lo tiene pensado esto, Lucas? Sí, correcto. Primeramente voy con la gente, después pensar para mi familia. Me con que le haga esta pregunta, los hinchas de Liga, ¿cómo usted decidió ser futbolista? ¿Cómo inició? ¿Cómo dio sus primeros pasos cuando usted era muy niño todavía? Bien, los sueños de todos los chicos de jugar fútbol. Yo estaba jugando por toda la vida, jugando fútbol. Después, con 16 años, estaba firmando mi primer contrato profesional en Brasil y luego me fui al exterior con 19 años. Usted en el juego aéreo, en la cabeza, seguramente por su estatura, gana siempre luz. Bien, soy grande, soy grande, pero necesito saber cómo cabecear también. Es muy fuerte el juego aéreo. ¿Tiene goles? ¿Marcó en los clubes que le tocó jugar? Sí. Disculpa. Está perguntando si tú fez gols nos últimos clubes que tú jugó. Sí, he marcado 4 golos oficiales En la última temporada. la última temporada. 5 en el espacio. Marcó De 4 goles la última temporada y 5 tantos en los últimos años, ¿ah? Lo cual no deja de ser. nueve golos en los últimos 2 temporadas. Ah, muy bueno, muy bueno. 9 goles en las últimas 2 temporadas. Lucas, ¿le gusta salir jugando para no reventar la pelota? ¿Le gusta? ¿Es un defensa de buen pie para salir por bajo? Sí, me jugando. Pero pienso que más por la adaptación de este juego de cada equipo y de cada fútbol. Correcto, correcto, Lucas. Hay muchos mensajes que le desean una buena estadía en Quito, que lo van a estar apoyando, que van a estar al pendiente de lo que va a ser su trabajo. ¿Usted tiene el conocimiento también del cuerpo técnico, del técnico de liga actual? ¿Conversó ya con él? Sí, tengo gran conocimiento del técnico. Estaba, sí, conversando con él.
espero que puedan de bien para nosotros ahí. ¿Y qué le ha dicho el técnico, qué le ha dicho el profesor a usted ya como nuevo jugador? Estaba hablando un poco, pero no mucho, pero estamos todos contentos con esto que está aconteciendo. Voy a conversar mejor cuando llegar al país. ¿Con qué número le gusta jugar o actuó en los últimos años? ¿Qué número en su espalda? Los últimos años estaba jugando con número 3, pero eso no he pensado ainda. Oiga, ¿y le gusta el color blanco? ¿Le gustó la camiseta de Liga, que ya la de haber visto seguramente, Lucas? Sí, es linda, sí. Muy, muy agradable. Oiga, Lucas, me preguntan que usted en el vínculo que tendrá acá en Ecuador, si es complicado en la comida y todo lo demás, una persona tranquila en esto, que tampoco va a dejar de ser menor por vivir acá en Quito. No, soy tranquilo, mucho si es para adaptarme. ¿Su plato favorito, su comida favorita? Arroz con feijón. Arroz con frijoles. Feijón. Bueno, acá hay varios restaurantes que de seguro se los va a conocer ya cuando llegue al país, porque hay muchos brasileños residentes en Quito que de seguro tienen área gastronomía importante. Tema de la altura, le quiero consultar sobre la altura, su adaptación. El brasileño, el argentino, el uruguayo siempre tiene temor, miedo de la altura. Solamente usted no le tiene miedo, Lucas. No. ¿Y le han dicho algo de la altura? Si te falaron alguna cosa de altura. Sí. Estaba escuchando, pero espero que mi adaptación sea el más rápido posible. Y seguro usted ha visto la Copa Sudamericana. ¿Qué le genera jugar también este torneo que Liga Deportiva Universitaria Lucas va a tener que jugar? La Copa Sudamericana. Bien, mañana me voy a llegar al país, vamos a hablar de todo. Como dice, espero que la adaptación sea lo más rápido posible. Necesito ahora adaptarme. Espero que sea muy rápido. A ver si nuevamente estamos perfectos en el tema de la posición. Está con el agente. Véngase. Gracias a Cano, que es su agente. Él va a llegar con usted, Cassiano Méndez. Sí, buenas noches. Sí, vamos a llegar mañana. Mañana a la 1:00 p.m. debemos estar llegando, si Dios quiere, en el aeropuerto de Quito. Cassiano, ¿por cuánto tiempo llega Lucas? Cuéntenos el contrato de Lucas de Lima Tagliapietra. Viene por un contrato de 4 años. Se incorpora para un periodo de 4 años de contrato con Lima. ¿Cómo se dio el vínculo, el acercamiento, la llegada? Mira, Lucas haciendo un gran trabajo en Europa. Tuvo una adaptación precisa primero en Escocia, donde fue titular, fue un referente del equipo, llamó la atención de otro país del continente europeo, Boavista, un equipo de Portugal, lo fichó el año pasado, nuevamente se firmó, se actuó muy bien, hizo 4 goles, le hizo gol al Benfica, hizo una gran temporada y por eso despertó el interés de varios equipos, ¿no? Había sondajes de Squad de Lisboa, Benfica, y hasta por la amistad, el conocimiento que tengo con Gustavo, por ejemplo. Él le gustó mucho el jugador, manifestó el interés de ir. Así que para mí, sí que es un jugador que es muy profesional, muy fuerte, les va a gustar, y muy firme en la mano. Y estoy seguro que va a hacer un buen trabajo ahí en la liga también. Y tiene gol aparte, 9 goles en 2 temporadas, no es un dato menor, mi querido Cassiano. Sí, aparte de tener pelota aérea muy fuerte, sabe jugar también. Es un jugador que no es de pelotazos, sabe salir jugando, tiene DNA brasileño y firme en la marca porque está ahí cerca de la frontera con Uruguay y Argentina. Así que es un jugador bastante completo.
y el jugador Lucas, ¿cómo es como persona? Más que como futbolista, usted que debe estar cerca de él, ¿qué puede acotar, qué puede decir de este zaguero central? Mira, yo soy sospechoso por hablar, pero es un muchacho muy serio, muy trabajador, muy profesional. Los equipos que ha estado, los entrenadores suelen gustar mucho porque se incorpora, es líder, es conquista con su trabajo, no es de mucho hablar y un hombre de actitud. Cuéntenos también, Cassiano, que la gente nos pregunta y son muchísimos los mensajes, y le voy a compartir este dato que me acaba de entregar la producción, que en menos de 10 minutos ya es tendencia en Ecuador Lucas de Lima, ya es tendencia y lo están esperando con los brazos abiertos. Sobre la decisión de usted y Lucas de que fiche por un equipo ecuatoriano acá en Sudamérica y resignando posibilidades extraordinarias de Portugal, de Inglaterra, de Turquía. Pasa es que en la carrera de un futbolista es muy importante, el futbolista es motivado por el desafío, ¿no? Y acá tenemos un gran desafío que ha ilusionado mucho al jugador, que es la posibilidad de jugar una competición internacional, como Copa Sudamericana, como es, si Dios quiere, la Copa Libertadores, que es un equipo usual en esta clase de torneos. Y eso fue fundamental, ¿no?, para que el jugador, nosotros llegásemos a la decisión de volver a Sudamérica y jugar en Liga. Cuéntanos unos datitos más de lo que nos comentaba Lucas sobre lo que es su estatura, su recorrido. Usted, como empresario, Cassiano. Lucas tiene 1,95 m, es un defensa zurdo, ¿tá?, que juega por el lado izquierdo. Tiene mucha imposición física, le gusta salir jugando también. Es un jugador firme en la defensa, que va muy bien en la pelota aérea, tanto defensiva como ofensiva también, y que se juega. Y ahora Luz lo tiene al lado a su empresario y vemos lo grande que es. Y lo hablábamos con Cassiano antes de la nota. A mí me pasa lo mismo, Cassiano. Le voy a decir, a mí me pasa exactamente lo mismo. Soy tan chiquito que cuando tengo que entrevistarlo a Barco, me pone acá la producción un banquito. Me parece que usted también tendría que usar un banquito con la estatura del nuevo jugador. Sí, la verdad que sí. Acá tenemos que portarnos bien, ¿no? Porque con un jugador de ese tamaño, o sea, hay que portarme bien, sí o sí. Claro, es así. Lo ve chiquito, seguramente así los va a ver a usted, a todos, acá en el fútbol ecuatoriano. Está diciendo que tú vas a ver todo el mundo bajando lá no futebol ecuatoriano, tú de ese tamaño. No, eso es normal, todo la gente sabe. Luke, escuchó de Barcos, Barcos es el referente en el Grêmio y en el Palmeiras de Brasil. ¿Lo escuchó algo de Barcos? Sí, ciertamente es un gran jugador. Todos acá lo conocen. Es mucho, muy respetado. Es un placer para mí también jugar con él. Sé que es jugador de Sporting. Esto. Le mostró Cassiano fotos a Lucas del estadio Rodrigo del complejo. Le mostró la infraestructura que es extraordinaria que tiene Liga. Le mostró al jugador. Sí, le mostré todo. Conozco bien el país. He sido futbolista también. He jugado ahí en Ecuador hace 12 años. Y conozco bien la grandeza del club. Y Lucas está consciente, muy motivado, ilusionado por iniciar los trabajos mañana, y estoy bastante seguro y contento que él va a hacer un gran trabajo. Lucas, antes que ya, ¿no?, los papeles estarían todos junto con los transfer para que inscrito pronto pensando en la Sudamericana, ¿no hay problema en eso? No, mañana estaremos viajando, probablemente pasado mañana haremos la revisión médica, que es usual, ¿no? Y entonces va a dar todo para que pueda ser inscrito y pueda estar a la disposición de Gustavo Munúa cuanto antes. Lucas, ¿ha tenido en estos 26 años, ha tenido lesiones usted? No, siempre jugando, siempre bien, gracias a Dios. Siempre con toda fuerza para jugar.
Muy importante para mí. Me dicen, Casiano, que en su momento a usted lo quiso el Deportivo Cuenca. ¿Es así? ¿Usted a qué jugadores acá del país representa para también conocerlo un poquito al empresario? No, yo jugué en el Deportivo Cuenca en el año 2005. Salimos subcampeones en aquel año, en el 2005. Y no represento jugadores hoy en Ucrania, en Portugal, en Brasil. Y ahora estamos teniendo oportunidad de llevar Lucas a la Liga. Y muy contentos por retornar a un país donde hemos sido muy bien tratados, en que tenemos un cariño muy grande, porque la gente ecuatoriana es una agencial que recibe bien a los foráneos. De manera que le explicó a Lucas un poco del país y eso también pesó en la decisión de para ahí. Listo, Casiano, los vamos a esperar por acá. Y ahora con Lucas, ¿con qué zaguero central, con qué Lucas de Lima Tagliapietra, el hincha de Liga, se va a encontrar, se va a ilusionar? Bien, espero que pueda ser lo mejor, que pueda ser el jugador que estaba jugando en Portugal. Voy a estar trabajando fuerte, lo mi mejor. Espero que, como dije antes, mi adaptación sea lo más posible para que eso pueda acontecer. Repasemos nuevamente, Luke, en la parte final de la entrevista. Hay muchos hinchas de Liga que recién se han sumado para conocerlo a ustedes sobre su trayectoria nuevamente. Cuéntenos un poquito para los que recién se han prendido a la transmisión de Liga TV. ¿Perdón? Repasemos nuevamente la trayectoria que hacía Lucas, porque los hinchas de que recién se han conectado están pendientes de usted. Bien, yo estaba jugando en Brasil hasta 19 años. Estaba firmando acá en Brasil un contrato profesional con 16 años. Ya estaba a jugar profesionalmente. Después me fui al exterior por la oportunidad de jugar, pegar experiencia. Cuando estaba en Hong Kong, después me fui al este europeo. Después de 2 años me fui a Escocia, donde jugué muchos partidos, firmé por Portugal, donde estaba el último año. Lucas, ¿dónde está ahorita? ¿En su oficina? ¿Y en qué ciudad de Brasil? Yo estoy ahora en Porto Alegre. ¿En la oficina? En la oficina, sí, oficina de mi agente. Bueno, llega mañana una, me dicen. Sí, mañana por la tarde, sí. Llega mañana en el vuelo de Avianca, me indica la producción, la aerolínea oficial de Liga Deportiva Universitaria. Así que de seguro va a tener muchísima prensa que lo va a estar yendo a recibir. De seguro vaya familiarizándose con nuestro rostro, con la gente de Liga TV, que vamos a estar muy al pendiente de lo que usted pueda llegar a hacer acá en Liga Deportiva Universitaria, Casiano. Lucas, perdón. Sí, eso es normal para un club del tamaño de Liga. Espero, como dije antes, que pueda salir mejor por todas esas personas. Voy a estar trabajando fuerte. Finalmente, la última y lo libero, Lucas. Su mensaje, sus palabras, sus expectativas, sus sueños. El hincha de Liga, todo el hincha albo lo está escuchando. Bien, como casi dice, no voy a hablar mucho, gusto trabajar, siempre firme, tranquilo, dando mi mejor. Espero que con mi trabajo puedo ayudar al club y con el apoyo de todas las personas también, a adaptarme lo más rápido posible al fútbol. Espero suceder, es un sueño para mí suceder en un gran club como este. Lucas, que le va de la mejor manera posible. Nos vemos mañana. Voy a ir con un quito para Casiano y para mí para poder entrevistarlo el día de mañana. Lucas, un gusto, ¿ah? Bien, gracias. Hasta mañana. Chao, chao.
Gracias, Cassiano. Lucas, ahí está. De nada, un fuerte abrazo. Lucas de Lima, Tagliapietra, brasileño, ítalo-brasileño, nació el 5 de noviembre de 1990 en Alegrete, Brasil, 26 años de edad. 1.95, derecho, juega en línea de 3, juega en línea de 4, no existe ningún inconveniente en aquello. Le gusta ir jugando desde su zona defensiva y ha tenido la oportunidad de jugar en el Juventud, en el Santa Cruz, en Pegasus, en el Dacia y después ya de dejar su país, Brasil, dio el salto al fútbol europeo, donde estuvo en Escocia y donde tuvo una temporada fenomenal en el Boavista, donde anotó 4 goles la última temporada, 5 goles la penúltima temporada. En los dos últimos años, 9 goles. Y esta campaña, que tenía contrato en el Boavista hasta el 30 de junio del año que viene, del 2018, existían clubes como el Sporting de Lisboa, como el Fulham de Inglaterra, como el Galatasaray de Turquía, para hacerse con los servicios. Una gran contratación de Liga Deportiva Universitaria. Llega mañana a las 13 horas el vuelo de la aerolínea oficial de Liga Avianca al país, para ya sumarse a los chequeos médicos, que los hará el día miércoles, y después conocer ya Pomaski, las instalaciones del club, a sus nuevos compañeros, con este dato que es muy importante: nunca ha tenido lesiones, nunca ha tenido lesiones. Cuando le observamos a Lucas de Lima Tagliapietra también en lo que es la foto del nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria. Ahí está entonces los datos. Su empresario Cassiano Méndez lo acompaña, su familia llegará en las últimas horas también hacia el país, y según las palabras de su agente, de su empresario deportivo, no tendría ningún inconveniente en el ser inscrito lo más pronto posible, para que de esta manera pueda tener ya su carta de pase libre y jugar los partidos lo más pronto posible, tanto en Sudamericana. Se abra el libro de pases Universitaria, procedente del fútbol europeo, procedente del Boavista, equipo de la Liga de Portugal, y viene de anotarle un gol, ni más ni menos que al Benfica. Señoras y señores, un gusto haber estado con ustedes en este enlace oficial de última hora, con noticias que son oficiales del club. Nosotros no lanzamos nombres por lanzarlos, ni damos informaciones que no son correctas. Nosotros estamos siempre con la información oficial, con el respeto del caso, para que de esta manera ustedes tengan no rumores, sino información pura y certera. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos como siempre en el canal oficial de Liga, acá en Liga TV. Un abrazo a todos los hinchas de Liga en Ecuador y en el mundo. Chao, hasta la próxima.